Buenas tardes, soy el profesor Gustavo Ortiz Urdiaín, doctor en medicina y cirugía, catedrático de medicina en excedencia y expresidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco. Voy a tomarme unos minutos para hablar con ustedes de un tema de rabiosa actualidad como es el de adelgazar. Como ustedes conocen y en cualquier libro de nutrición pueden obtener esta información, los elementos importantes en la obtención de energía para cualquier acto corporal son los principios inmediatos que se conocen como hidratos de carbono, proteínas y grasas. El organismo tiene la facultad de tomar las kilocalorías sobrantes de la ingesta para producir depósitos y después utilizarlos para obtener la moneda universal dentro del organismo, que es la glucosa. Diferentes almacenes se constituyen por todo el organismo y los podemos ver en el siguiente vídeo. Cuando el organismo recibe una ingesta severa de grasas, transforma la grasa normal en grasa tóxica, dando origen a lo que se conoce como síndrome de la grasa tóxica. Entonces aparecen lo que se denominan las grasas saturadas y se forma lo que se denomina en medicina la tormenta nutricional perfecta. Esta tormenta nutricional perfecta no es más que el depósito de grasa saturada en distintos órganos. Así, por ejemplo, la grasa empieza a depositarse en el páncreas, dando origen a la diabetes. A continuación, se deposita en el hígado con un aumento de los triglicéridos y del colesterol, en el aparato cardiovascular y finalmente dando origen en el cerebro a los accidentes cardiovasculares. Aprovechando la propiedad que el organismo tiene de depositar el exceso de energía en forma de grasa en los almacenes, como han podido ver anteriormente, nosotros hemos desarrollado una variante del método del doctor Montignac más simplificada, por la cual
Mediante el consumo de alimentos normales, podemos transformar la grasa nuevamente en energía. Son comidas normales. No hace falta ninguna medicación para desarrollar la lipólisis o ruptura de la grasa y transformación en energía. Son alimentos normales que combinados provocan esa desaparición de la masa grasa y esa pérdida de peso y de volumen. En primer lugar, mediante la combinación de estos alimentos conseguimos hacer desaparecer la grasa y por tanto también el volumen de una forma rutinaria, de tal manera que se consigue un adelgazamiento muy rápido en pocas semanas y un mantenimiento del peso. El hecho de no utilizar medicación impide el efecto rebote, porque después de la primera fase o de dieta, cuando se ha conseguido el peso adecuado, compatible con el índice de masa corporal, entonces se puede ya pasar a utilizar alimentos de diferente constitución. Nosotros desarrollamos la primera consulta imponiendo una técnica de consumo energético, porque cada consumo energético de cada persona es diferente, y al mismo tiempo determinamos la composición corporal, la masa grasa, la masa magra y los líquidos, y por supuesto el índice de masa corporal. Y una vez visto los análisis clínicos del paciente, por si acaso tiene alguna patología asociada, nosotros conseguimos empezar ya una dieta más o menos dirigida hacia cada una de las personas. Son alimentos normales, como les digo. No hay restricción de peso ni de cantidad. No se limita la sal, los condimentos ni el aceite. Y se puede con él comer fuera perfectamente sin ningún problema, atender a cualquier comisa de compromiso sin necesidad de decir que se está siguiendo una dieta. Cuando se ha conseguido ya el peso aceptable para cada persona, determinado por la impedanciometría computerizada, entonces lo que utilizamos es ya una dieta de estabilización, que no es presencial. Es un proceso que dura 8 semanas y acostumbra al organismo a reconocer el nuevo peso como el peso adecuado, sin tener ninguna tendencia a subir o a bajar. Una vez finalizada la estabilización, ya se puede comer prácticamente de todo sin ningún problema, porque le vamos a dar una banda de oscilación de 1 kilo arriba o 1 kilo abajo. En general, si usted tiene sobrepeso, que es la obesidad leve o moderada, una obesidad de tipo medio o una obesidad mórbida, le aconsejamos que acuda a la consulta, porque nosotros tenemos la solución a su disposición.